a partir de las medidas que se han tomado, hemos entendido la necesidad primero de sostener los tratamientos y los espacios que ya veníamos teniendo, pero además abrir el espacio telefónico para otros ciudadanos de la ciudad de La Banda, para justamente frente a la pandemia y frente al aislamiento, que son como dos cosas distintas. Una cosa es la enfermedad que circula, la magnitud que tiene, y al mismo tiempo las medidas que se van tomando van generando muchas cuestiones a nivel de la salud mental, y por lo tanto también hemos decidido abrir este espacio a otras personas que en su momento agudo, sobre todo cuando están padeciendo los síntomas, pueden acudir a nosotros y llamarnos. Este servicio de contención psicológica sí es gratuito y se realiza de lunes a viernes de 8 a 13 horas a través del contacto telefónico que nosotros hemos promocionado, ¿sí? A través de todas las páginas de la Municipalidad de La Banda. Bueno, lo doy el número del teléfono como para que tengan las referencias, ¿sí? Es para toda la comunidad bandeña que esté atravesando alguna situación difícil ante esta situación que todos estamos atravesando, ¿sí? Que por ahí pone en manifiesto estos síntomas, como contaba la licenciada Corbalán, ¿sí? El contacto entonces es telefónico, ¿sí? Puede llamar cualquier persona que lo requiera o que lo necesite. Estamos para eso. Sí, el objetivo principal de este servicio es contener, ofrecerle a la persona una escucha amable y confidencial, sobre todo, ¿sí? Y ofrecerle los recursos necesarios para afrontar esta situación que por ahí nos pone un poco nerviosos o con cualquier otro síntoma de manifiesto. Siempre el tipo de atención es de acuerdo a cada paciente y a lo que el paciente requiere y a lo que el paciente se sienta cómodo, básicamente. Creo que en la videollamada hay una posibilidad de ver al paciente, verlo físicamente, cómo está, en qué situación, y eso nos ayuda un montón. Además que no es solo una voz, es una cara que te está escuchando, que te está prestando atención, y eso ayuda muchísimo también al paciente en cuanto a la contención y en cuanto a la alianza que pueda hacer con nosotros. ¿Cuál es el número que han provisto para poder hacer esta comunicación? El número, yo trabajo en el SIC San Carlos, el número del SIC San Carlos lo paso para que llamen, es 699-8250, y de ahí se redirecciona para mí. Ahí ven los casos, le avisan en qué horarios tengo disponibles, cuándo puedo y demás, ellos me organizan y me los pasan a mí, le dan mi número particular.